como comenzó ya. Señores, ya la cuenta regresiva para el gran estreno de la tercera temporada de La Reina del Sur, que llega con más suspenso, señores, intriga, acción. Esto va a estar al rojo vivo. Al rojo vivo, amigos. Esta maravillosa serie nos va a volver a cautivar en el mundo de Teresa Mendoza y de los villanos que le harán la vida de cuadritos, ¿eh? Como por ejemplo el Batman, interpretado por el actor Alejandro Calva, con quien platicamos y nos cuenta más de lo que viene en esta nueva temporada de La Reina del Sur. Tú sabes que eres lo más grande que tengo en la vida. Llega a nuestra pantalla la tercera temporada de la exitosa serie y la más esperada, La Reina del Sur. Y con un elenco internacional de lujo, magníficos paisajes alrededor del mundo, donde nuestra audiencia disfrutará de 300 locaciones en 5 países de Latinoamérica, como Machu Picchu en Perú y el Salar de Uyuni en Bolivia. El actor Alejandro Calva, quien da vida a El Batman, villano de la historia, nos cuenta el reto personal que superó en esta nueva temporada. Será como si te hubieras metido en una caravana de circo y fueras en cada país, ¿no? A grabar en cada país. Y eso también es un reto personal. Realmente la serie fue pues una aventura más allá de solamente la grabación. Otro reto al que se enfrentó fue perfeccionar el acento de Culiacán, Sinaloa. Nada más que la morrilla ya llegó, es lo único. Trabajé muchísimo con el acento, trabajé muchísimo con las expresiones. Durante las 3 temporadas tuve coach de acentos para encontrar la frase, encontrar no solamente el acento, sino la jiribilla, ¿me entiendes? Alejandro nos adelanta lo que podremos esperar de su personaje. El personaje sí fue muy peligroso en un primer momento. La primera temporada era pues un asesino, ¿no? Y al final le toca su merecido. En la segunda ya secuestra a una niña, pero luego la trata muy bien. Y luego se vuelve aliado de Teresa Mendoza y luego se enamora. Entonces, de alguna manera, se ha ido ablandando el corazón del Batman. Y para despedirnos, escuche este mensaje que nos tiene el meritito Batman. ¿Qué pasó, mis compas? Yo les recomiendo que no se pierdan La Reina del Sur 3, que va a estar bien chila, aquí por Telemundo. Muy chila, como dice el Batman, no se la puede perder, oiga, porque La Reina del Sur viene mejor que nunca. Imagínese, no por nada ha sido galardonada con un Emmy internacional como el mejor programa de televisión estadounidense en prime time, que no es en idioma inglés. Pero se merecen eso y más, además que estuvieron grabando esta nueva temporada. Señores, no se olviden, esto fue meses de pandemia, sí. Y obviamente eso fue otro reto superado. Así que no se pierdan el regreso de La Reina del Sur este 18 de octubre a las 9:08 Centro por Telemundo.